no me voy a reunir. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces. El único partido, y eso sí se les anuncio, que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo es con el partido de Bildu. Y es que con Bildu no se acuerda. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante todo lo poderoso. Amigos, ya lo han visto, la imagen de la infamia, la imagen de un tipo que no tiene escrúpulos. Y a esa imagen hay que añadir directamente la guerra que este señor tiene ya abierta con Israel por defender a su ministra, la Ione Belarra, que directamente ha acusado al gobierno de Israel de cometer un genocidio y llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Atención a esto, que es un auténtico drama para España. Que directamente estemos enfrentados con Israel en unos momentos más críticos de su historia es directamente, amigos, una situación límite para un gobierno que no representa a los españoles, que representa intereses espurios y que directamente se está poniendo del lado de Hamás. Atención, lo que está pasando en estos instantes en la Franja de Gaza, amigos, es que unos terroristas tienen secuestrado un territorio. No es que los palestinos estén en guerra con Israel, no. Unos terroristas han secuestrado la Franja de Gaza. Y el gobierno de España, en vez de estar al lado, sí, de los palestinos, pero no de Hamás, se ha puesto a atacar a Israel en uno de los momentos más críticos en la diplomacia española y en las relaciones internacionales de España en los últimos 40 años. De nuevo, el gobierno de Sánchez se pone a las órdenes de terroristas y apoyando a terroristas. No puede ser que Belarra y parte del gobierno de España estén, amigos, atacando a Israel, acusando a su primer ministro de genocida y acusando al ataque que están haciendo contra los terroristas, a la operación contra los terroristas, de genocidio. Esto es increíble. Pero de Sánchez podemos esperar cualquier cosa, y podemos esperar cualquier cosa porque Sánchez es un señor, amigos, que lleva un gobierno con lo peor de Europa, con los partidos políticos más apestados de Europa. Pues así lo hace Sánchez. Esa es la realidad. Sánchez, amigos, es un tipo que está llevando a España a una situación límite, que está llevando a nuestro país a tener relaciones con la basura política del mundo. En este caso parece que España, en vez de ser aliado de Israel, pues se pone de aliado de Hamás, y esto hace que Estados Unidos, amigos, pues directamente dé un puñetazo encima de la mesa y diga que hasta aquí llegan las cosas. El posicionamiento de Sánchez en estos instantes, amigos, nos pone al lado de Hamás y en contra de Israel, en toda una bomba política que puede influir directamente en su investidura. Porque lo que está claro es que no podemos estar un día más con un señor que ni siquiera, amigos, ni siquiera es capaz de admitir los gritos de rechazo de la población. Vamos a escucharle cuando directamente el 12 de octubre pues le decían que le votaran chapote. Vamos a escuchar ese momento. Lo están escuchando perfectamente como nosotros, ese que te bote chapote que le dedican al presidente del gobierno, parte del público en las tribunas, ese que te bote chapote que le dedican. Pues amigos, esa es la situación, pero ojo, el alcalde de Mérida, atención al dictadorzuelo del alcalde de Mérida, que directamente dice que a todos aquellos que insulten o griten a Sánchez hay que pararlos, hay que reprimirlos, hay que directamente
solo le faltó decir meterles en las cárceles. Atención a la intolerancia del Partido Socialista, que está pasando límites insospechables. Vamos a escucharlo. No permitamos ni un insulto, ni un pito más al presidente del Gobierno de España, nunca, en ningún sitio, jamás. Enfrentémonos frente a ellos, ni un insulto más, se acabó. No podemos consentirlo. Este país no lo puede consentir. Denigran las instituciones, las denigran. Y amigos, ahí lo tenemos. Increíble. La persigan a todos aquellos que, lógicamente, no estén de acuerdo de Sánchez. ¿Hasta qué límite hemos llegado? Esto es una situación perversa a la que estamos viviendo en estos instantes. En un país donde, como siempre digo, con Sánchez puede pasar cualquier cosa. Pero ojo, que a Sánchez todo esto que está pasando le está directamente avinagrando su investidura. Lo de Israel, amigos, es muy grave. Y si desde arriba han manejado los hilos para que Sánchez sea presidente del gobierno, ojo que esto ya no interesa a Europa, lo llevamos diciendo mucho tiempo, no interesa a Occidente un gobierno que esté en contra de Occidente y directamente apoyando al terrorismo de Hamas. No interesa un gobierno que esté de la manita de las narcodictaduras bolivarianas. No interesa porque es un peligro para todos los aliados. No interesa un gobierno que esté de la manita también de Putin. En definitiva, amigos, claro que la gente está harta. Y está harta por esa foto de la infamia que hemos visto. Pero como siempre, a Sánchez le van creciendo los enanos. Y le van creciendo los enanos de la siguiente forma. ¿Por qué le están creciendo los enanos? Porque atención que Puigdemont le ha dicho que o independencia o investidura. Y esto puede ser un golpe de mano que puede acabar con Sánchez, amigos, que se le acaba el tiempo. Y luego lo veremos. Y como siempre le digo, me quieren acompañar en este programa especial donde vamos a luchar contra las fuerzas del mal. Pues con nosotros van a estar con los mejores. Con nosotros va a estar el gran Roberto Centeno. También en el programa de hoy va a estar José Antonio Vera, amigos, junto a nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. También estará con nosotros Miguel Ángel Pérez para hablarnos de Pumpido, Sandra León y nuestra querida Arancha Cabello en un programa que no se pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Galicia, en la TDT de Guadalajara, de Murcia, de Valencia, de Sevilla. También nos pueden ver en las Islas Canarias. También nos pueden ver, amigos, a través de las aplicaciones. Yo hoy recomiendo especialmente que nos vean a través de las aplicaciones porque estamos teniendo problemas técnicos en la emisión de YouTube, aunque seguiremos, vamos a intentar solucionar todos estos problemas. Como siempre digo, nos pueden seguir a través de las aplicaciones en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi o Google. Y para los amigos de Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku. Y, cómo no, en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y disculpen los problemas técnicos que estamos teniendo en YouTube, pero en breve vamos a intentar solucionarlo. Y como siempre les digo, manden sus mensajes de WhatsApp al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, porque el órdago de Puigdemont a Sánchez está haciendo temblar directamente a Moncloa. Atención, Carmen Gol cada día se reúne en Moncloa con Sánchez y le está diciendo para cuándo la investidura a Moiseñor. Y Sánchez, después de esta primera semana, ha visto lo siguiente, que los únicos que le han dado su apoyo decidido, los filotarras de Bildu, donde este señor se reunió con una señora que era la que iba señalando a los compañeros de Sánchez para que luego los terroristas le dieran un tiro en nuca a concejales, por ejemplo, socialistas. Pero ni Sumar ni el BNG de momento han dado su apoyo. El PNV está totalmente olvidado y Esquerra Republicana está superado por las circunstancias. Ojo, que yo creía que esto estaba todo hecho, pero el órdago constante que está lanzando Puigdemont
que el primero le dio el órdago de la amnistía, Sánchez se lo tragó, luego le dio el órdago del referéndum, Sánchez se lo tragó, y ahora va directamente el órdago de la independencia, y Sánchez se lo va a tragar. Entonces, claro, Puigdemont está a sus anchas, él pide lo que sea, está pidiendo la luna, el planeta, y Sánchez se lo da. Porque como decía muy bien Rosa Díez, directamente Sánchez, amigos, pues es un tipo que es capaz de pactar con quien sea. Decía Rosa Díez con Hamás, pero si es que Hamás ya tiene a sus seguidores en el gobierno de España. Por lo tanto, si Sánchez está un día más en el gobierno con Sumar y con toda esa patulea, estará en un gobierno de un partido político que justifica los atentados de Hamás. Es que la situación, amigos, es repugnante. No, lo siguiente. Estamos en una situación que es calamitosa en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Y por qué es calamitosa? Porque, lógicamente, amigos, España no se merece esto. España no se merece un gobierno rodeado de elementos tan siniestros como Puigdemont, como Sánchez, como Yolanda Díaz. España se merece otra cosa. Y mientras tanto, la destrucción del Estado de Derecho que está haciendo Sánchez cada día va a más, y cada día va a más. Vemos como Pumpido ahora pretende hacer una sentencia con el Tribunal Constitucional para justificar o decir que la sentencia de los ERES pues no se ajustaba a derecho. Es que esto ya rizar el rizo. Es que el Tribunal Constitucional directamente está haciendo del Supremo del Supremo. Y el Tribunal Constitucional, amigos, es un órgano que tiene que garantizar la Constitución. Que la Constitución esté inmaculada ante el intento de normas que quieran destruirlo. Pero con Pumpido no. Pumpido está prostituyendo aún más el Tribunal Constitucional, y con su posible sentencia de amnistía directamente estará violando la dignidad de 47 millones de españoles. Es una situación cada día más agobiante, pero para colmo tenemos a una señora que se llama Ione Belarra, que directamente dice a un país amigo, al presidente de un país amigo, que es Israel, con el que tenemos buenas relaciones, que hay que juzgarle en la Corte Penal Internacional. Belarra, ¿por qué no dices que tenemos que juzgar al genocida de Maduro, la Corte Internacional Penal, o al líder de Hamás, o a los amigos de Cuba? No, no, es que esta gente, amigos, está directamente en pie de guerra con el mundo libre, con la gente buena y con todos aquellos que quieren acabar con el terrorismo. Belarra, eres mala y morirás mala. Pero vete ya, porque España no te quiere ni el mundo respeta tu opinión. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar presentando a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues mire usted qué quiere que le diga, ¿no? Salgo de mi asombro ante la situación dantesca por la que pasa nuestro país, y cómo las instituciones están incumpliendo totalmente sus obligaciones ante una banda de forajidos absolutamente increíble. Fíjate que has mencionado lo de esta miserable, de esta hija de Satanás, de Belarra, que ustedes saben que
Belarra y su banda, son una banda de forajidos, nos cuestan a los españoles 22.000 millones de euros al año. Que este dinero, y lo quiero repetir una y otra vez, viene en buena parte de los fondos europeos del Next Generation. Entonces, desde aquí, aunque seguro que lo sabe, le digo a la embajadora de Israel, que es una persona verdaderamente honesta y valiente, que donde tiene que ir y a donde tiene que pegar un puñetazo encima de la mesa es en Bruselas. ¿Cómo es posible que a una defensora de criminales, como el Petro, como Maduro, que son las mayores narcodictaduras y más sanguinarias del planeta, los defienda a capa y espada y esté financiada por los fondos del Next Generation? Entonces, señora embajadora de Israel, a quien se lo tiene usted que preguntar es señora von der Leyen, que hace 4 días ha estado en Jerusalén para decir: la Unión Europea está al lado de Israel. Bueno, si la Unión Europea está al lado de Israel, lo primero que tiene que hacer es quitarle a España los fondos de Next Generation, que los están utilizando para financiar a terroristas y amigos de terroristas. Entonces, vayan ustedes por ahí. Porque evidentemente lo que cuenten ustedes en España, concretamente a Sánchez, que es el jefe de un gobierno que está defendiendo a los terroristas, no sirve para nada. Es absolutamente, absolutamente absurdo. Tienen que ir, señoras y señores, primero, el señor Feijóo, usted es el jefe de la oposición, usted debe ir a Bruselas y decir: ¿cómo es posible que se estén financiando la compra de los votos de los nazis catalanes? ¿Ustedes saben, señoras y señores, que cuánto piden los nazis catalanes, aparte de los delitos de lesa patria que han cometido Sánchez y el rey? Los nazis catalanes exigen 118.000 millones de euros. ¿Saben ustedes, señores y señores, qué estoy diciendo? 118.000 millones de euros. Eso es una salvajada. Es 10 veces el presupuesto de defensa, el presupuesto de 10 años de España. Es inaudito. Y esto lo quieren sacar de los fondos del Next Generation, que quieren que se les aplique con efecto retroactivo y que les contemos la deuda que tienen con el Fondo de Liquidez Autonómico, es decir, con el Estado. ¿Saben cuánto nos cuesta, señoras y señores? ¿Saben cuánto nos cuesta cada escaño o cada voto de esta banda de canallas, de nazis criminales, esta banda criminal de nazis catalanes? ¿Sabes cuánto nos cuesta? 8.500 millones de euros. Eso es casi tanto como el presupuesto de defensa. Es decir, que un voto de esta canalla, Sánchez está dispuesto a pagar 8.500 millones de euros. Yo no sé qué decirles, porque claro, los españoles es que no mueven un dedo. Pero la única manera de hacerlo, señor Feijóo, señora embajadora de Israel, es que vayan ustedes a Bruselas. Y usted, señora embajadora de Israel, le puede preguntar, puede levantar el teléfono, yo se lo doy si no lo tiene, pero bueno, seguro que lo tiene, y que le diga: vamos a ver, señora von der Leyen, ha estado usted hace 4 días en Jerusalén diciendo que nos quieren mucho, que nos van a defender y que están con nosotros y que están contra los terroristas de Hamas. ¿Cómo es posible que usted permita que los fondos de Next Generation estén financiando con 23.000 millones de euros a la Yone Belarra y a su banda criminal, que están defendiendo
a, bueno, los mayores regímenes narcoterroristas. Y hoy nos aparece el Zapatero, que es el ministro de Exteriores de facto de los mayores regímenes criminales de Latinoamérica, ¿eh? Para decir que la amnistía está fenomenal y que si hay que cambiar de opinión, se cambia. Hombre, fíjense las veces que ha cambiado y lo millonario que se ha hecho, ¿eh? Bueno, pues... ¿Usted cree...? La pregunta que quiero ponerle, lo voy a poner en pantalla, a ver si nos lo ponen, dice, Órdago de Puigdemont a Sánchez, dice, o independencia o elecciones. ¿Cree usted que si Puigdemont le hace ese órdago directamente a Sánchez de independencia o elecciones, directamente Sánchez no pueda llegar ya tan lejos? ¿O cree que llegará también tan lejos? O directamente esto es una partida de ajedrez donde Sánchez, están jugando dos tahúres directamente. Sánchez es el presidente más corrupto de la historia europea y de la historia de España, ¿eh? En el sentido de que está dispuesto a vender a su madre, a su padre, a España y a lo que haga falta. Entonces está dispuesto a darle lo que pida este individuo con tal de llegar a donde ha llegado. Hombre, si se ha visto la foto que se ha hecho con una individua, que usted lo decía hace un momento, que señalaba los objetivos, es que han matado a 12 dirigentes socialistas, los señores de ETA, y este tío sale abrazado con el señor Otegi, que tiene una cantidad de causas criminales pendientes y hasta un asesinato, Bueno, es que ya ha superado todas las líneas rojas habidas y por haber. Entonces, yo lo único que sí estoy diciendo es que el tratar de arreglar esto en España no tiene ningún sentido, porque los españoles han demostrado que son una panda de ovejas, una panda de que no se atreven a nada, que les están destruyendo el país, que les están llevando a la ruina y a la miseria a ellos, a sus hijos y a sus nietos, y no mueven un dedo. Entonces, la única manera de hacerlo es que quien pueda hacerlo, y Feijóo puede y debe hacerlo, es ir a Bruselas y decir, porque fíjense lo que les estoy diciendo, fíjate lo que te estoy diciendo, es que están utilizando los fondos de Next Generation para financiar organizaciones terroristas, Entonces, señora embajadora de Israel, ¿cómo no levanta usted el teléfono y que se ponga Van der Leyen y que le explique cómo sigue dando los fondos de Next Generation a esta gentuza como la Belarra, el otro y el otro? Usted ha dicho muy bien, señora embajadora, que hay toda una serie de ministros que están con los terroristas. Claro que están con los terroristas, pero no solo con los de Hamás, están con las organizaciones narcoterroristas más sanguinarias de América, con la de Colombia, con la de Cuba, con la de bueno, que acaba de expulsar el terrorista, este tío, que era un terrorista, el Petro, acaba de expulsar al embajador de Israel, de Colombia. Bueno, una cosa verdaderamente alucinante. Entonces, señora embajadora de Israel, hable usted con... vaya usted y hable usted con la von der Leyen, a ver qué le explica y que le diga: señora von der Leyen, ¿va a seguir ustedes dando dinero de las Next Generation, que son suyos, que ese dinero lo maneja usted? No es el dinero que maneja el canalla de Sánchez y que le da al Banco Central Europeo, que también. ¿Van a seguir ustedes financiando a esta canalla española en concreto, porque es usted la embajadora en España, de la Yone Belarra y su banda criminal? Es que se están gastando 23.000 millones de euros al año, nos cuesta esta gentuza. ¿Qué quiere que le diga? Pero, de verdad, el tema va por Bruselas, el tema va por los fondos del Next Generation y el tema va por el Banco Central Europeo, que es el que está permitiendo sobrevivir a esta canalla que tenemos aquí gobernándonos, y que aquí no hay nadie que sea capaz de enfrentarse a ellos. Ahí tiene usted el rey, que ha cometido un delito de lesa patria junto con Sánchez, y que miren ustedes, y con esto termino, si los crímenes que han cometido, está cometiendo toda esta gente, fueran juzgados con los criterios jurídicos que se hicieron los juicios de Nuremberg,
Faltaría cuerda en España para colgar a tantos traidores. Es lo único que puedo decir. Y la única salida es Bruselas, es la Van Leyen y los propios israelitas lo que le tienen que decir: oiga, señora Van der Leyen, ¿a qué narices fue usted a Jerusalén? ¿A tomarnos el pelo a los israelitas? ¿Eh? Porque pues... está usted financiando a gente que apoya a estos, a los que han asesinado a más de 1,000 personas. Pues don Roberto Centeno, buenas noches y que tenga pues unos dulces sueños. Bueno, muchas gracias. Cuídese mucho. Y amigos, vamos a continuar. Con nosotros está don Fernando Martínez de Amado. Don Fernando, hoy teníamos un programa preparado de una forma, pero las declaraciones de Belarra, las declaraciones de Israel directamente diciendo que España tiene su gobierno gente que está vinculado con Hamás, directamente que respalda a Hamás, y luego el que el señor Sánchez haya dicho que respalda a Belarra, de esas declaraciones diciendo que Israel está cometiendo un genocidio y que Netanyahu tiene que pagar ante la Corte Internacional Penal. Yo creo que esto se está saliendo de madre y creo que puede ser también la causa de que Sánchez pues pueda perder esa investidura, porque quien esté apoyando desde arriba ya va a haber un serio peligro en España con un gobierno de estas características ante el contexto internacional, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un contexto internacional que nos es desfavorable, ¿no? Evidentemente es un contexto internacional inestable, tenemos dos conflictos en este momento, el de Ucrania, que parece que ya nos estamos olvidando, y ahora tenemos la franja de Gaza. Y lo que nos faltaba era un grupo terrorista como Hamás, que en este momento está activando lo peor que podemos tener en Europa, que es apoyar en lo que son el terrorismo, ¿no? Y el terrorismo además... Ah, que no va su micrófono. Espérese que van a conectarle ahora de nuevo. Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice: Pedro Sánchez comete un error, la sonrisa que impide la repetición electoral. Dice el presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez tiene que estar absolutamente convencido de que podrá salir airoso de la investidura que aún no tiene fecha ni apoyos. Solo así se explica el grave error que cometió el pasado viernes, que prácticamente impide una repetición de las elecciones. Una foto con Bildu que implica que se quite definitivamente la careta ante los españoles. Y debajo de la careta había una sonrisa inexplicable. El presidente, que lógicamente dijo que no iba a reunirse con Vox en esta ronda de contactos, no tuvo reparo en recibir a la portavoz parlamentaria de Bildu, Merche Espirúa, y posar sonriente y contento junto a ella, representante del partido heredero de ETA, el mismo que presentó a 34 etarras en la lista de las elecciones municipales del 28 de mayo en el País Vasco, y el mismo que jamás ha pedido perdón por los más de 800 asesinatos de la banda terrorista ETA. Ese error de Sánchez supone cerrar el camino de la repetición de elecciones, que era una posibilidad a la que podía recurrir Junts si Puigdemont decidía enrocarse en peticiones incluso más difíciles de asumir que la amnistía. Pero esto, amigos, bueno, puede que Sánchez no pueda ir a elecciones, pero que las circunstancias le lleven a elecciones. Señor Dalmau. Bueno, estamos viendo cómo se está blanqueando directamente lo que son los a ETA directamente, iba a decir los hijos de ETA, ¿no? A los propios etarras, puesto que el señor que en este momento se sienta en la presidencia de H. Bildu no es más que un etarra, que será investigado por pertenencia a ETA, por reconstrucción de Batasuna, tuvo una condena de 6 años precisamente por pertenecer a ETA, por el supuesto de Javier Rupérez, por la explosión de la gasolinera, por el intento de secuestro de varias personas, por el secuestro de Abeitúa en el año 1980, etcétera, etcétera, etcétera. Luego entonces, Sánchez en este momento nos está traicionando a todos, está traicionando al pueblo español, está traicionando a la nación española, porque se está sentando con los que son sus asesinos y son los que han agredido directamente a los derechos fundamentales de todos los españoles. Esto es una ignominia más que estamos sufriendo, y lo estamos sufriendo de cara a las televisiones, de cara a los medios de comunicación y de cara ante todos nosotros, que además estas cuestiones no tenemos por qué soportarlas ni por qué aguantarlas, porque esta gente tendría que estar en la cárcel directamente. No hay más que recordar cómo nosotros firmamos el Tratado de Roma, firmamos también la Comisión de Venecia y firmamos también el hecho de bueno, pues de que los derechos
derechos humanos, nos adherimos a ellos directamente y el protocolo número 7 de estos derechos humanos que obra en Estrasburgo, pues implica a ETA directamente, implica a todos estos grupos como han sido ETA, el Grapo, el FRAP o Terra Iure, que han ido contra la población civil desarmada, que no son otra cosa que grupos terroristas, repito, grupos terroristas. Y ahora los tenemos enfrentado enfrente de nosotros, dándole la mano a un presidente de gobierno en funciones que quiere ser presidente de gobierno y lo que siempre defendemos nosotros, intentando romper a España. Porque el germen de la izquierda es el separatismo. La consecuencia del separatismo es la violencia. Es ETA, es Grapo, es el FRAP y, o es Terra Iure. Y estos señores, sea la enviada por el señor presidente, del cual no quiero decir su nombre, evidentemente, presidente de Bildu, pues lo que están haciendo en este momento es escupir sobre las víctimas, escupir sobre todos los españoles y sobre todos los que hemos soportado la violencia que han engendrado estos grupos que dicen que han entregado las armas cuando esa misma entrega de armas ni siquiera ha sido de alguna manera subsanada o pormenorizada por nuestras fuerzas de seguridad para saber qué armas entregaban. Evidentemente, estas condiciones que se están dando ahora, en el cual se está pactando precisamente con los que primero quieren destruir España y segundo quieren ir contra nuestros derechos y libertades fundamentales porque han utilizado la violencia intentando asesinarnos, nos está en este momento llevando a los límites de lo racional. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia, que es más de lo mismo. Atención, que las posiciones de Sánchez sobre amnistía y Hamás desatan las alarmas en Bruselas. A ver si no lo ponen ahí en pantalla los compañeros, porque la Comisión Europea, directamente con su presidenta a la cabeza, Ursula von der Leyen, está cada vez más molesta con la deriva del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que por cierto es el presidente en funciones de la Unión Europea también. En temas tan sensibles como la amnistía que negocia con el eurodiputado prófugo Carles Puigdemont o la ausencia de una condena explícita de los ataques terroristas perpetrados por Hamás en Israel. En Bruselas no se entiende qué está pasando en España, aseguran a The Objective fuentes de la Comisión Europea. El punto de inflexión fue la rueda de prensa en la reciente cumbre de jefes de gobierno de Granada, en la que Sánchez pronunció por primera vez la palabra amnistía en presencia de von der Leyen y del presidente del Consejo, Charles Michel. Aunque aparentemente la relación entre Sánchez y von der Leyen es buena, la situación entre ambos mandatarios se ha ido enfriando, sobre todo por los últimos acontecimientos que se están desarrollando en España y que afectan de lleno a su credibilidad democrática. El desconcierto de las instituciones comunitarias, sobre todo en la Comisión y el Parlamento Europeo, crece cada día. La Comisión Europea está muy preocupada por lo que está pasando en España, sobre todo porque se quiere aprobar una ley de amnistía expresamente para hacer a Sánchez primer ministro, comentan allí. Pero si a esto, amigos, le sumamos las declaraciones de Sánchez respaldando a la señora Belarra, atención, que estas declaraciones de Sánchez respaldando a Belarra puede ser la espada de Damocles que acabe con el sátrapa de la Moncloa, señor Dalmau, porque hay que recordar que claro, a Sánchez está aquí porque le viene muy bien a ese globalismo fascistoide que le gusta tener un toto útil hasta cierto punto, porque claro, si ya ponemos un gobierno de España, un gobierno de Europa, un gobierno occidental, en manos de los terroristas de Hamás, o con unas relaciones explícitas, implícitas, mejor imposible, o directamente con un gobierno que está utilizando fondos de Europa para ayudar a esos grupos, supuestamente diciendo que hace ayuda humanitaria, esto puede ser la bomba de que acabe con todo, ¿no? Don Jesús, es que lo está diciendo usted, casi no tendría que decir yo nada. Es que esto es la bomba. O sea, ¿cómo se puede además apoyar desde el gobierno, desde miembros del gobierno, a un grupo terrorista que se llama Hamás, que no es nada más que un grupo terrorista, que utiliza la violencia contra la población civil, que va contra la Convención de Ginebra y que además va en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está establecida de la Corte Suprema Internacional y apoyada desde el Tratado de Roma,
desde el Parlamento Europeo y nosotros aquí apoyando desde el gobierno a un grupo terrorista, cuando realmente ni ellos mismos saben lo que están haciendo, porque una cuestión podría ser apoyar la causa del pueblo palestino, que cada uno tendrá la idea que tenga y puede, y es lícita apoyar las causas, y otra apoyar a un grupo terrorista. Estamos hablando de un grupo terrorista, además desde el gobierno, están informando ahora mismo que ha habido un atentado en Bruselas, donde ha habido un apuñalamiento también, por lo visto ha sido por medio de apuñalamiento, y además estos están detonando, porque ayer hubo otro en Francia, y se pueden detonar diversas células. Posiblemente un amigo mío de inteligencia española me decía, no, si lo de Gaza al final va a ser el detonante de las diversas células yihadistas que pueda haber en Europa. Pero bueno, en eso no quiero entrar. Pero el problema está que desde el gobierno se apoya a un grupo terrorista y desde las instituciones ni siquiera a esta persona se le dice que dimita. Porque Hamas no es nada más que una organización terrorista que utiliza el terrorismo como vía política para la resolución de los asuntos. Y contra esto hay que oponer la debida fuerza y decir las cosas como son, porque no se puede permitir que un gobierno en funciones, repito, un gobierno en funciones, con una presidencia en funciones, esté amparando, promoviendo y concitando a un grupo terrorista como Hamás desde un ministerio como es el de Yone Belarra. La señorita Yone Belarra está haciendo un flaco favor además al pueblo palestino, porque el pueblo palestino tampoco quiere esa violencia. Pero es que esto va más, porque atención, que Sumar reclama a Sánchez que el reconocimiento del Estado palestino esté en el pacto de investidura. Por eso, amigos, lo que estamos viendo es que a Sánchez le están creciendo los enanos, porque claro, estos de Sumar son partidos franquicia que dependen de un partido comunista grande, que es el Partido Comunista Chino, que luego dependen de sus sucursales en Venezuela, etcétera, y luego de otras sucursales que vienen de Irán y de Hamás. Por lo tanto, si Sánchez reconoce a Palestina en su pacto de investidura contra Sumar, esto sería ya convertirnos en un país apestado fuera del contexto internacional, ¿no? Bueno, además aquí estamos, y vuelvo otra vez, además está dando perfectamente en el clavo, porque una cosa es el reconocimiento político de un pueblo, como puede ser el palestino, o puede ser el israelí, o puede ser los territorios de Cisjordania, perdón, o los altos del Golán, o la franja de Gaza, y otra cosa sería hacerlo a través de un grupo terrorista, porque ahí tenemos una resolución como fue la 181 de las Naciones Unidas del año 1948, donde se reconocía el territorio de Israel. Y contra ello, pues bueno, se puede estar o no se puede estar de acuerdo, porque es historia. Y puede haber una resolución de las Naciones Unidas defendiendo un territorio palestino o un otorgamiento por parte de las autoridades palestinas, como fue en su momento la cumbre que hubo entre el primer ministro israelí y Yasser Arafat para constituir un pueblo palestino. Pero de ninguna de las maneras un Estado extranjero puede constituir un Estado fuera de su propio Estado, porque eso es ir contra lo que representa el derecho internacional, porque es inmiscuirse directamente en los problemas. En los problemas, además, que a nosotros no es que no sean ajenos, es que nos pueden traer muchos problemas por el hecho de que se pueden activar células yihadistas aquí en España. Y esto sí que es preocupante, porque aquí también hemos sufrido ese problema del yihadismo. Y repito, Hamás o Hezbollah representa el terrorismo islamista que ha atentado directamente en Europa y en nuestra patria, que se llama España. Ese es el verdadero problema. No poner los límites, no saber de lo que es el derecho internacional y además estar hablando con grupos terroristas. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice: vocales del Consejo General del Poder Judicial piden al PP no ceder al chantaje de Sánchez con la renovación. Hay que resistir y esperar a Europa. Dicen que vocales del Consejo, directamente, tal como han dicho en Libertad Digital, dice que el PSOE podría elaborar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que les permitiría elegir
a 16 de los 20 vocales que componen el Consejo. Los peores presagios se confirman cuando el Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde Pumpido, avala recientemente la ley de Sánchez que bloquea los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial en funciones y añade el siguiente párrafo a la sentencia. No existe una definición constitucional excluyente del sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, siendo posible dentro del marco constitucional. Esto lo dice el señor Pumpido. Tenemos al otro lado de Sky a don Miguel Ángel Rodríguez, don Miguel Ángel Pérez, perdón. Buenas noches, don Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. Pues esto ya lo adelantó usted en su momento, pero esta es una noticia que va más allá cuando les dice los vocales del Consejo General del Poder Judicial al Partido Popular que no se baje los pantalones, que aguanten y que esperen a Europa, porque al parecer ya hay nerviosismo en el Partido Popular y quieren ceder ante Sánchez, ¿no? Pues sí, Jesús, la verdad es que los peores presagios se confirmaban cuando se conoció la sentencia íntegra del Tribunal Constitucional que bloquea los nombramientos del CGPJ cuando se encuentra en funciones, y en esa sentencia, a modo morcilla, tal y como pasó con el caso Gürtel, pues los magistrados izquierdistas metían una morcilla en la cual pues dejaban abierta esa posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que significaría nada más y nada menos pues que el gobierno de Pedro Sánchez, si la comete, elegiría a 16 de los 20 vocales más el presidente, es decir, manejaría a su antojo el CGPJ. Obviamente, los vocales del CGPJ en la actualidad, pues lo que piden al Partido Popular es que no ceda a esta presión del gobierno de Pedro Sánchez, a este chantaje, y lo único, la única esperanza que queda, tal y como está la situación ahora mismo, Jesús, es Europa. En España no hay nada que hacer porque el Tribunal Constitucional está tomado por Conde Pumpido y por ese bloque izquierdista mayoritario, y las únicas esperanzas que les queda a los vocales del CGPJ es que no se ceda al chantaje de Sánchez y recurrir a Europa, bien a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o bien a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y que ahí pues esa posible reforma del gobierno pues se pusiera el grito en el cielo y que las presiones de Europa pues evitaran que se hiciera la reforma, y si es que se hace, pues que hubiera condenas en su contra. Porque hemos visto también la noticia de la presión brutal que está haciendo el señor Pumpido. Dice, el ultimátum de Conde Pumpido, más vale al PP renovar ya el Consejo General del Poder Judicial. El señor Pumpido, ¿por qué tiene que hacer estas apreciaciones? ¿El que pinta en que se renueve o no el Consejo General del Poder Judicial cuando él representa un órgano independiente, autónomo al Consejo General del Poder Judicial, y un órgano que lo que tiene que servir para que la Constitución esté limpia y pura y no vengan leyes como la de amnistía directamente a ensuciarla? Pues sí, Jesús, la verdad es que no tiene ningún sentido. Es que Cándido Conde Pumpido pues ejerce también de lobista particular del gobierno de Pedro Sánchez. Hace unos minutos hacíamos referencia a esa morcilla que metía el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el CGPJ, pero es que el propio Cándido Conde Pumpido en persona, según fuentes jurídicas de su entorno, lo que dicen es que está transmitiendo en diferentes círculos judiciales, también políticos, que el PP lo que tiene que hacer es a renovar ahora mismo el CGPJ, porque si no, dice, pues le van a pedir a Pedro Sánchez, y no le va a quedar otra, claro, sus socios de gobierno, que reforme esa ley, ¿no?, para seleccionar a los vocales, que como decimos, les daría 16 de los 20 vocales más el presidente. No tiene ningún sentido que un presidente del Tribunal Constitucional como es Cándido Conde Pumpido se posicione y entre en esta guerra, porque hay que recordar que si el gobierno de Pedro Sánchez finalmente cumple con esa amenaza y reforma la ley, en última instancia el que tendría que avalarla otra vez es el Tribunal Constitucional. Con lo cual es que Conde Pumpido se convierte en juez y parte. Directamente. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, felicitarte por todas estas noticias, que estás directamente relatando un golpe de Estado a cámara lenta a todos los españoles. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a continuar, amigos, porque esto va más allá del señor Pumpido. Atención. Dice, un informe del TC allá en el camino para anular la sentencia de los ERES y amnistiar a Griñán. Señor Dalmau, o sea, esto ya rizar el rizo, esto ya parece de cachondeo total. No solo el gobierno va a indultar a
a esta gente, a los de los seres, el mayor robo de la historia de Europa, de corrupción, que nos han robado a todos más de 800 millones de euros, sino que ahora preparan una amnistía para decir que no nos han robado el dinero, que directamente el dinero nos han robado, que ha sido imaginaciones nuestras, que esos 800 millones nunca han existido. ¿Esto qué es? Esto ya es el país de los bananos directamente. Bueno, aquí estamos jugando, cuando estamos yendo contra la ley y estamos jugando con la ley, lo que estamos provocando en sí mismo es que el pueblo español se encuentre totalmente indefenso ante los políticos, ¿no? Y esto es muy grave. No se puede ir en contra de la ley. Pero es que no se puede ir en contra de los tribunales y no se puede ir en contra de nuestro tribunal máximo, como nuestro Tribunal Supremo, o en su caso, antes estábamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, puesto que el Tribunal Constitucional con Conde Pumpido está tomado. Esto es una barbaridad más. O sea, yo aquí, ¿qué aplicaríamos? ¿El indulto o la amnistía? Porque claro, es que este gobierno es capaz de aplicar las dos cosas. O el indulto, indultarle directamente porque el delito existe, o la amnistía cuando la amnistía no cabe dentro de nuestro cuerpo iuris y no cabe dentro de la Constitución, como tantas veces hemos defendido y hemos dicho, y la amnistía no existe, repito, no existe en España. Es que claro, estamos jugando contra hechos consumados. Esta persona que tenía que haber entrado en prisión y que tendría que estar en prisión ya desde hace mucho tiempo, evidentemente es la cabeza visible de uno de los mayores robos, con permiso del nacionalismo catalán y el clan Puyol, porque ahí ya no sabemos si han sido más de 800 millones de euros como han sido los ERES, repito. Pero es que el problema de todo esto es que nos estamos encontrando que los políticos, o el político Sánchez y su cohorte de independentistas y del Partido Socialista y los de Sumar, están manipulando constantemente la ley y las sentencias. Y cuando ocurre eso, el problema es que nuestros derechos y libertades fundamentales se sienten atacados desde la base. El principio de nuestro artículo segundo, que decreta la soberanía nacional, la perdemos en virtud al poder político. Y también perdemos directamente el ejercicio de nuestros derechos que nosotros cedemos al Estado, en virtud a que un político o un enjambre de políticos, como son todos estos, decreten lo que quieran hacer con nuestros derechos y libertades fundamentales. Ese es el verdadero problema. El problema ya no está en la amnistía o en el indulto, porque es que ya no cabe directamente, primero, no cabe la amnistía, y segundo, el indulto en este momento pues no está concedido. Tendría que firmarlo el rey en su defecto, en virtud del artículo 62 de nuestra Constitución española. Pero el problema es que en el fondo nos están atacando a la soberanía nacional y a nuestros derechos y libertades fundamentales. Pues amigos, vamos a continuar, y antes de seguir vamos a hacer una recomendación. ¿Por qué? Porque lógicamente pues este fin de semana, pues seguramente que ustedes han tenido una noche larga, larga, han tomado una copa de más. ¿Y qué es lo que le ha pasado? Pues que luego se han levantado con una resaca terrible. La solución para esto está de todos, amigos, está de todos. ¿Y dónde pueden encontrar esta de todos? Pues directamente lo pueden encontrar en su tienda más cercana de Naturhaus, o en la página web naturhaus.es, o llamando al teléfono 918-33-1335. Y nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, porque el escándalo que se está viviendo en estos instantes con las declaraciones de Belarra, con el respaldo de Sánchez y con doña Rogelia diciendo que quiere meter en la investidura al Estado de Palestina, está teniendo trascendencias internacionales. El pueblo judío directamente está flipando con la basura de gobierno que tenemos en España. Pero no solo el pueblo judío. Todas las democracias occidentales están que se tiran los pelos, se están tirando de los pelos, tiñendo aquí a un tipo que se pone del lado de unos terroristas, del lado de una masacre, y encima, amigos, quiere seguir siendo el presidente del gobierno de España. Todo esto lo vamos a ver después de publicidad, no se vayan. Una noche larga de fiesta con los amigos.
¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.